TVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de la Salud. La variante Omicron ya está en Bogotá. Las autoridades confirmaron que 15 casos fueron identificados en la capital. Dos de estos pacientes de Omicron están hospitalizados y con buen pronóstico. En minutos ampliaremos esta información. Por ahora les presentamos nuestros titulares. A los 19 casos de Omicron en Colombia se suman 4 sospechosos en Antioquia y en Boyacá. El gobierno nacional descarta por ahora nuevos confinamientos. Más de 1 millón de casos diarios de Omicron sigue contando El Mundo a diario. La tendencia se ha mantenido en los últimos días. Espere en especiales RTVC Noticias. La apuesta que le ha permitido a Colombia contar con 75% de la población vacunada. 3 millones de vehículos circularán este fin de año por las carreteras del país. Las terminales de transporte aéreo y terrestre esperan unos 2 millones de viajeros. Desempleo bajó en noviembre pasado, según informe del DANE. En deportes, un colombiano hace historia al llegar a la NBA, la más importante liga de baloncesto del mundo. En minutos les contamos de quién se trata. Buenas noches, les contamos que otra embarcación con turistas no podrá hacer escala en Cartagena. El crucero tenía programado llegar el 1 de enero con más de 1.200 personas, pero con 50 casos de COVID. Situación de contagios en el país en el siguiente panorama nacional. Mucha atención porque esta tarde la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, confirmó que después del análisis de 67 muestras, 15 dieron positivas para la variante Omicron. 14 de ellas son de personas que entraron al país. La mayoría son asintomáticas. Las autoridades de salud del departamento de Antioquia confirmaron la presencia de la variante Omicron. Se trata de un caso de un hombre de 72 años que tuvo contacto con su hijo en Alemania y regresó a Colombia el pasado 13 de diciembre. En las últimas 24 horas, el departamento registró 2.775 casos nuevos de COVID-19. En el Valle del Cauca, a partir de hoy hasta el próximo 15 de enero, las autoridades regionales han decretado la alerta roja en la red hospitalaria. Esto es básicamente para atender las eventualidades que se puedan presentar en las fiestas de fin de año, además por el aumento de los casos COVID. Según las autoridades sanitarias, Barranquilla es la cuarta ciudad del país con más contagios de COVID-19. Suma hasta la fecha más de 200.000 casos. El alcalde Jaime Pumarejo advirtió sobre la prevalencia de la variante Omicron en la ciudad. Hay alerta en el departamento de Risaralda por el incremento de casos positivos de COVID-19 en la última semana, pues según las autoridades de salud, en un solo día se triplicaron los contagios y la positividad para COVID-19. Sin embargo, también se confirmó que 8 municipios en Risaralda ya reportan inmunidad de rebaño. Y en el mundo, más de 1 millón de casos diarios de COVID-19 se registraron en la última semana. Esto representa un aumento del 46%. La alta velocidad de propagación de la variante Omicron ha provocado esta tendencia a nivel global. El mundo encara las celebraciones de Año Nuevo con más de 1 millón de contagios diarios de COVID-19, una cifra nunca vista y que supera en más de un 40% el récord anterior. Esto ha obligado a los gobiernos a reimponer restricciones y prohibir las tradicionales celebraciones de fin de año, como en Ciudad de México, donde las autoridades ordenaron la cancelación de los festejos masivos como conciertos y fiestas populares. Y es que los casos de coronavirus aumentaron un 50% en las Américas durante la última semana, según datos de la Organización Panamericana de la Salud, la mayoría de ellos en Estados Unidos, Canadá y Argentina. Ante la nueva ola de contagios, las filas para hacerse una prueba son cada vez más largas, como en este servicio para conductores en Miami. Por eso en Francia, donde volvió el uso de mascarilla obligatoria, ya se están vendiendo en supermercados los primeros kits de autotest. Aunque Asia es el único continente donde las cifras de contagios disminuyeron en los últimos 7 días, China sigue siendo uno de los países más afectados, y los residentes de la ciudad de Xi'an, donde 13 millones de personas están confinadas, los habitantes se quejan de no encontrar suficientes alimentos.
No bajar la guardia en el autocuidado es fundamental. Las cifras de hoy muestran que hay 8,436 casos nuevos, casi 2,000 más que el día de ayer. A propósito, esperen en unos minutos un especial de RTVC Noticias sobre cómo en el país se ha afrontado el desafío a la salud, a la economía y a la cotidianidad. Por otro lado, el Centro Histórico de Cartagena estará cerrado para vehículos desde la medianoche de hoy. Es una de las medidas de seguridad para las celebraciones de Año Nuevo. Más noticias de las regiones con los periodistas de la Radio Nacional. El Tolima se encuentra en alerta debido al aumento de casos de dengue. Ya van registradas 29 personas con síntomas de esta enfermedad en el departamento. Ante la situación, se han realizado campañas de prevención en municipios como Melgar, Espinal y Purificación. Según el gerente del hospital Federico Lleras Acosta, Luis Eduardo González, la población que mayormente se ha visto afectada son los menores de edad. Los esfuerzos hechos por parte de las autoridades en Mocoa, que pretendían reabrir la antigua cárcel del barrio La Esmeralda para dar respuesta al hacinamiento de los internos de la Casa de Justicia, se debieron aplazar. Carlos Gerardo González, secretario de Gobierno del departamento, responsabilizó al INPEC. La noticia en Málaga, Santander, es que cancelaron las tradicionales ferias y fiestas de San Jerónimo. Esto para evitar aglomeraciones y contagio de COVID-19, pues este ha sido uno de los municipios más afectados por esa enfermedad en el nororiente del país. Y desde hoy las terminales de transporte aéreo y terrestre y también las carreteras comienzan a estar llenas porque los viajeros alistan sus desplazamientos para celebrar, por supuesto, Año Nuevo en diversos destinos del país. Diego Giraldo está en la terminal del Salitre en Bogotá. Diego, los saludo, muy buenas noches. Adelante con su reporte. Patricia, muy buenas noches. Efectivamente son cientos de personas las que han llegado a la terminal, en este caso del Salitre, en la parte occidental de la capital de la República, pero asimismo están llegando a las otras dos terminales, en el norte y en el sur de la ciudad. Hay colas, entre otras cosas, estas filas que pueden ver a las afueras de la terminal es para evitar que se aglomere la gente al interior de la terminal y se puedan cumplir también con los protocolos de bioseguridad para mantener los aforos pertinentes. Sin embargo, adentro en la terminal también hay bastante gente que está llegando a comprar algunos sus tiquetes, otros vienen con sus tiquetes ya adquiridos a abordar diferentes destinos y nos han dicho las autoridades que, entre otras cosas, el corredor sur y el corredor norte de la capital de la República serán los más congestionados. Y ante todos los viajes, precisamente estas son las recomendaciones que hacen las autoridades desde la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía y también desde la Aeronáutica Civil para los cerca de 1,800,000 viajeros que pasarán por las terminales. La distancia de seguridad entre los vehículos. Recuerden que entre mayor velocidad, mayor debe ser esta distancia. No adelantar en sitios prohibidos. Para los motociclistas, no realizar maniobras peligrosas. Y portar los documentos necesarios para los viajes. Si llegan a tener algún inconveniente, recuerden que hay funcionarios de atención al usuario prestos para atenderlos, brindar la información y a darles el acompañamiento pertinente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió hoy durante una conversación telefónica a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que su país responderá firmemente ante cualquier invasión rusa en Ucrania. Noticias del mundo a continuación. Irán afirmó haber lanzado un cohete con tres aparatos de investigación espacial. Las imágenes fueron difundidas por la televisión estatal iraní. El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su preocupación por estos ensayos. La violencia volvió a estallar en Sudán. Cuatro manifestantes murieron y decenas resultaron heridos durante manifestaciones contra el poder militar que lideró un golpe de Estado el pasado 25 de octubre. Las autoridades cortaron las comunicaciones telefónicas y el acceso a Internet durante la jornada. Los cuerpos de 15 guatemaltecos y 6 dominicanos que fallecieron en un mortífero accidente de un camión cisterna que los transportaba clandestinamente por el estado de Chiapas en México hace un mes fueron repatriados. La tragedia se produjo después de que se reactivara el polémico programa de Estados Unidos que obliga a los migrantes a esperar en México la respuesta de sus solicitudes de asilo.
Sigue el drama en el estado de Bahía, en el noroeste de Brasil. Las inundaciones han dejado hasta el momento 24 muertos y 90.000 desplazados y múltiples daños materiales. El presidente Jair Bolsonaro justificó su decisión de rechazar una ayuda ofrecida por Argentina para combatir los desbordamientos. Bienvenidos a la información deportiva en RTBC Noticias. Y bueno, un colombiano jugará por primera vez en la historia del baloncesto en la NBA. Manchester United ganó en el cierre de la fecha 20 de la Premier League y David Ospina es protagonista con Napoli. Todo en nuestro resumen deportivo. Es un día histórico para el baloncesto colombiano. Con 24 años, Jaime Echenique jugará en la NBA, pues firmó un contrato de 10 días con los Washington Wizards debido a que el quinteto tiene varias bajas por COVID-19. Es la primera vez que uno de los nuestros jugará en la mejor liga del mundo. Del básquet nos vamos a la Premier League, pues el Manchester United cerró su año con triunfo ante el Burnley con goles de Scott McTominay, Jadon Sancho, y la anotación 803 de Cristiano Ronaldo. El equipo de Ralf Rangnick se ubica sexto con 31 puntos. Y cerramos la información deportiva con las mejores atajadas de David Ospina en Napoli. El colombiano es uno de los consentidos de la escuadra Gliazzurri, que escogió los momentos icónicos del portero en 2021. Así que les dejamos un par de ellas para que disfruten. Vamos a hacer una pausa de solo 10 segundos y ya volvemos con más información en RTBC Noticias. Ya regresamos con más información en RTBC Noticias. Estás viendo RTBC Noticias, emisión central. Buenas noches, bienvenidos a este especial Lo Mejor de RTBC Noticias. Hoy, Lina, les presentaremos a nuestros televidentes la información más relevante que recopilamos sobre el COVID-19. A lo largo de los casi 22 meses de pandemia que ha vivido Colombia, hemos enfrentado primero el encierro y luego tres picos que han causado insospechados efectos en la vida de los colombianos. Así es, Damaris. Las finanzas, el empleo, la estabilidad emocional y las pérdidas de seres queridos son algunos de los temas que trabajamos en el 2021. Y así comenzamos. Iniciamos este especial con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien ha sido la persona encargada de capotear los ires y venires del COVID-19. Él insiste, tras dos años de arduo trabajo, en que el autocuidado y la vacunación son las herramientas fundamentales para combatir el virus. No duele vacunarse. Los sí. Invito a todos los niños y niñas a vacunarse. Porque te quiero y te cuido, yo te vacuno. Porque te quiero y te cuido, yo te vacuno. Y creo que ese mensaje de confianza de un ministro diciéndole, como también sucedió con otros ministros, la directora del ICF, vacunando a sus hijos y los niños diciendo hay que vacunarse, pudo ser más valioso que muchas cosas que hubiéramos dicho desde nosotros los adultos tratando de convencer a los otros padres de familia. ¿Ya? ¿Te dolió? No, eso no se siente nada y pues no duele nada, solo es como si te pellizcaran, ¿no? Así. Porque te quiero y te cuido, yo te vacuno. Por eso Agustín y yo aquí dando ejemplo, vacunándonos. Ahora con la aplicación de las dosis de refuerzo para la población mayor de 18 años, ¿tiene Colombia las dosis suficientes para tener la cobertura? Mira, hasta el momento tenemos asegurados 94 millones de dosis en Colombia. Tenemos, en ese momento no han llegado, compramos 77 millones desde el gobierno nacional. Se han logrado donaciones de 15 millones y los privados han comprado alrededor de 2 millones de dosis. Eso da 94 millones. Me tocó mi turno de vacunarme en el, como parte que soy de la etapa 2. Quiero mandarle un mensaje a todos los colombianos de confianza en la vacuna, de confianza en nuestro sistema de salud y de confianza en que todos vamos a salir adelante
de este reto tan importante que tenemos con el COVID. El 81% de los colombianos consideraba que el personal de la salud había hecho la tarea para ayudar a la ciudadanía, a la población, a atender el COVID. Y seamos felices con esta nueva unidad de cuidado intensivo que nos ayudará a trabajar mejor y a servir a nuestra gente. Muchas gracias. Ministro, yo me imagino que su hija Luciana lo ve a usted como un héroe. Y también veíamos en el recorrido, acompañándolo, que esas personas de la salud lo ven como un héroe, muchas personas en la calle también. Para usted, ¿quién es su héroe? Para mí el héroe es que ese pequeño, grande, adulto, mayor ciudadano que dice, yo me vacuno, no tanto por mí y no solo por mí, sino porque sé que vacunándome ayuda a los demás y prima el interés de la sociedad, el interés general sobre el interés individual. Doble vacuna. Las primeras vacunas contra el coronavirus llegaron al país el 15 de febrero de 2021. Fueron 50.000 dosis de la farmacéutica Pfizer que representaron el anhelo de combatir el COVID-19. Los trámites tuvieron que agilizarse para facilitar la distribución en todo el país. A la 1:35 de la tarde aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá el avión con las anheladas vacunas contra el COVID-19. El presidente Iván Duque, junto a un reducido número de funcionarios, festejaron el arribo del material biológico. Estamos recibiendo hoy en nuestro país este primer lote de vacunas para ser dispersado y para salvar vidas. Después del descenso del contenedor con las vacunas, el presidente verificó el respectivo trámite de la DIAN, cuya celeridad se selló como obliga la pandemia, uniendo los codos. Que el proceso de internación de las vacunas al territorio nacional no ha de tardar más de una hora. Posteriormente, el presidente Duque recordó los grupos priorizados a los que se destinarán estas primeras dosis. Este programa tendrá una distribución en todo el territorio para que vayamos protegiendo al talento humano en salud de primera línea, lleguemos a los mayores de 80 años, a los mayores de 70 años, a los mayores de 60 años, a quienes están con el mayor riesgo. De paso, el primer mandatario envió un mensaje para sus detractores. Donde no estén presentes ni las diferencias políticas ni ideológicas. Este no es momento ni para demagogia, ni para populismo, ni para fracturas, ni para críticas insensatas. Luego las vacunas iniciaron el proceso de registro e ingreso al país y fueron trasladadas a la zona franca de Bogotá, en donde se preservará su cadena de congelación. Y es que dos días después de llegadas las vacunas al país, Verónica Machado, trabajadora de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jerónimo de Montería, se convirtió en la primera colombiana vacunada contra el COVID-19. Desde ese momento comenzó la búsqueda de la inmunidad de rebaño. Recordemos entonces cómo fue el inicio del programa de vacunación en el país. Verónica Machado cerró los ojos y suspiró, llenando su cuerpo del valor necesario para recibir el primer pinchazo en el país contra el COVID-19. Verónica Machado es hoy el símbolo de esos héroes y heroínas en Colombia y en el mundo que a lo largo de esta pandemia han logrado salvar vidas y han logrado estar siempre al frente de semejante reto. Clarita, como le dicen en su casa, fue la segunda mujer en ser vacunada. La doctora Clara Inés Patiño, como le dicen en el Hospital San Jerónimo de Montería, hizo recomendaciones que no pierden vigencia. No podemos dejar de hacer todo lo que muchas de las cosas que estamos haciendo, como mantener el distanciamiento, el uso del cubrebocas, el lavado de manos. En los primeros meses del año, la meta de vacunación se veía lejana. Sin embargo, ya la superamos. Todos tenemos que caminar para lograr este objetivo de 35 millones de colombianos vacunados. También la esperanza se incrementaba con los nuevos anuncios de llegada de biológicos. El próximo 24 de febrero, ya confirmado a las 5:30 a.m., estará llegando el avión con la siguiente envío de 50.000 vacunas del laboratorio Pfizer. Entre aplausos y felicitaciones, los colombianos vimos por primera vez el carné de vacunas que nos seguirá acompañando en el proceso de volver a la añorada normalidad. Detrás de las estadísticas del COVID-19 hay historias particulares, familias enteras en duelo o pacientes que luchan por vivir. Las unidades de cuidados intensivos han sido el escenario de esa intensa batalla.
Por eso Luisa Barberi recorrió la UCI del Hospital El Tunal en Bogotá. Y en ese momento, de las 127 camas habilitadas, no había una sola libre. Este es el sonido del lugar más temido por todos en estos días, una unidad de cuidados intensivos. Lo que se oye son monitores, respiradores, máquinas para diálisis y bombas. Es también el sonido de la lucha por la vida, porque los aparatos mantienen a los pacientes con COVID-19. Antes de ingresar a este lugar, los protocolos son extremados. En la lavandería del Hospital El Tunal, al lado del equipo de RTVC Noticias que me acompaña, reclama un traje de bioseguridad. Bata, tapabocas N95, polainas para los zapatos y una capa. Solo los ojos quedan descubiertos. El ambiente es frío y vacío. Nos preparamos para ingresar. Llegamos y todo el personal de salud está concentrado de manera rigurosa en su trabajo. Todos los pacientes están siendo asistidos y conectados a cables, monitores y a ese sonido penetrante, el que indica que luchan por su vida. Esta es la unidad de cuidados intensivos del Hospital El Tunal, que atiende a los pacientes más graves por COVID-19 y son aquellos que han presentado fallas en órganos vitales, como el riñón y el corazón. En este momento, 14 pacientes siguen su batalla contra el coronavirus. Él es el doctor Diego Hernández, especialista en cuidados intensivos. En estos días, algo lo perturba. Nosotros hemos visto una incidencia alta en este tercer pico de pacientes más jóvenes. Todos los pacientes en esta área requieren de ventilación mecánica y el esfuerzo de los médicos es por lograr que poco a poco puedan volver a respirar por sí solos. Pero el proceso toma tiempo. Eso requiere un trabajo intenso en rehabilitación, que es el que estamos haciendo en este momento, para que pueda caminar, para que pueda moverse, para que pueda empezar a comer solo. Los pacientes permanecen inconscientes. La batalla es en la intimidad de cada quien. Y de la mano de médicos, terapeutas, enfermeros, nutricionistas y especialistas que pasan revista uno por uno para evaluar su estado y evolución. Cada índice de mejora es una esperanza. En cada cubículo y cama hay alguien a quien esperan en casa. Entonces necesitamos mantener el paciente sedado, llamémoslo así, como dormido, para que pueda como dejarse llevar por el ventilador. El recorrido continúa. El doctor Hernández explica que este es solo el principio de la batalla de los pacientes. Después de salir de las UCI se presentan otras características que él denomina post-COVID. El síndrome como es la depresión, la ansiedad post la hospitalización, el síndrome del desacondicionamiento, que es que pues los pacientes quedan muy débiles y requieren de ayuda permanente para movilizarse. El tercer pico de la pandemia no solo ha sido el más largo, sino el que ha traído consigo el mayor número de contagios y fallecidos. El personal de la salud está exhausto. Se han doblado en los turnos, pero les preocupa la falta de cuidado que se ve reflejada en el colapso hospitalario. Nosotros pues tratamos de alguna u otra forma poniendo nuestra parte, pero vemos que no se refleja en el comportamiento de la gente. Termina el recorrido. Del otro lado de ventiladores quedan los pacientes que quizás son madres, padres, abuelos, hermanos, tíos o hijos, que se quedan en su lucha. Algunos, ojalá todos ellos, vivan para contarlo. Luisa Barberi, RTVC Noticias. Por su parte, desde la Casa de Nariño había un especial interés porque la vacunación empezara y avanzara. Así lo reveló a RTVC Noticias Víctor Muñoz, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista en RTVC Noticias y muchas gracias a usted, doctor Víctor Muñoz, director del DAPRE, por acompañarnos en RTVC Noticias. No, muchísimas gracias a RTVC por la invitación y para mí es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy. ¿Cuáles han sido esos desafíos que desde la dirección del DAPRE usted ha tenido que asumir, que ha tenido que sortear, y cuál es el balance hasta este momento? Lo que se hizo durante todo el año fue precisamente mostrar cómo se cerraron los contratos, se cerraron con las grandes farmacéuticas, se utilizó el mecanismo COVAX, tuvimos diversidad de biológicos y así desde el mes de febrero arrancamos la vacunación en Colombia, que cada vez se fue incrementando y se convirtió en el proceso de vacunación masiva. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para incentivar la vacunación en nuestro país? Esto ha sido un trabajo de comunicación, concientización, entender
que me debo proteger para ayudar a proteger a mi entorno, para ayudar a proteger a mi comunidad, y en eso pues hemos venido trabajando de manera juiciosa con los diferentes entes a nivel nacional. ¿Cómo lograron ustedes llegar a esa Colombia profunda y en este momento cómo está el balance de la inmunización en este sector, en esta población? Es muy importante el trabajo que realizan los entes territoriales, los vacunadores, que por años, y Colombia ha sido un país con unos datos excepcionales en vacunación, como también el trabajo con las fuerzas militares, esto en apoyo de helicópteros, en aviones, en lanchas, en todo lo que esto implica para llegar con las diferentes dosis por el territorio nacional. ¿Usted qué cree que se pudo haber hecho mejor este 2021? Yo creo que siempre todo es susceptible de mejorar y uno debe partir de esa premisa, y a mí me hubiera gustado de pronto que hubiéramos avanzado más rápido desde los primeros meses. ¿Cómo está Colombia con respecto a otros países de la región y cómo además estamos trabajando mancomunadamente con otros países de América Latina? Vamos en muy buen ritmo en Colombia. Nosotros nos hemos concentrado básicamente lograr tener las dos dosis de inmunización de los colombianos, entonces por eso es que cada biológico y se hace su proceso de agendamiento de segunda dosis. Hay otros países que tomaron la estrategia de una sola dosis, digamos que todo eso es respetable entre las diferentes estrategias de inmunización. ¿Cómo se va a seguir con los programas por parte del gobierno nacional para atender a esta población? Fundamental esa pregunta, porque los programas que se crearon durante la pandemia como Ingreso Solidario, como el PAEF, como los subsidios que se generaron para los jóvenes, pues han sido fundamentales para mitigar los impactos en términos de pobreza y en términos de ingreso, en términos de empleo, de proteger empleos formales. Y lo que hemos venido haciendo nosotros y lo que quedó en la ley de inversión social es que efectivamente pues se genera esa posibilidad de mantener los programas. ¿Cómo avanza en nuestro país los programas de inteligencia artificial? Avanza a buen ritmo, tenemos un liderazgo en OCDE al respecto, en UNESCO al respecto, y pues así nos lo han indicado los diferentes analistas como Oxford Insights frente a cómo es la perspectiva de inteligencia artificial en Colombia. Por parte del gobierno nacional, ¿qué se está haciendo para que la tecnología, el acceso a la tecnología, pues sea de todos los colombianos y no de unos pocos? En eso es fundamental, el tema es conectividad. Conectividad cerraremos con 70% del país con conectividad en banda ancha, que eso es fundamental cuando uno habla de digitalización. Lo segundo es que el impacto de la digitalización se ve en aspectos como los fintech, y es como Ingreso Solidario, que es un subsidio que llega a más de 3 millones de hogares, se pudo resolver en términos de 3 semanas, algo que habría tomado 7 años construirlo por cruces de bases de datos, por utilizar plataformas y aplicaciones de pago en billeteras móviles, ejemplos como el de lo que se hizo en temas de telemedicina. Pues director del DAPRE, Víctor Muñoz, muchas gracias por acompañarnos en el noticiero de todos, muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes. El censo más reciente de la Secretaría de Integración Social indicó que en Bogotá hay más de 30.000 habitantes de calles. Hicimos un recorrido por el canal Arzobispo que baja por la calle 39 en Teusaquillo y conocimos a Ángel y a Gilma, quienes nos contaron su historia y afirmaron que a ellos muy poco los contagia el COVID-19 porque dicen tienen una capa protectora. Vivir en la calle es duro. Yo llevo 13 años en las calles consumiendo azúcar. Este caño se encuentra ubicado en la calle 39 con carrera 13. Entrar a la Bogotá subterránea y encontrar materia fecal, malos olores y hasta roedores fue muy difícil. Pero fue ahí donde nos encontramos con Ángel y Gilma. Solo ahí, en ese lugar donde habitan, se sintieron cómodos para hablar. Acá no nos traen ni tapabocas, no nos traen alcohol. Lo único que vienen es, buenos días, háganme un favorcito, una firma y se van. Bogotá registra en estos momentos una ocupación del 96% en camas UCI, equivalente a más de 1 millón de casos de coronavirus. Tan solo se han reportado más de 1.900 en los habitantes de calle de la ciudad, una cifra que llega al 0,19%. Un número bajo, teniendo en cuenta las precarias condiciones de salud en las que vive. Por lo menos, gracias a Dios, nosotros estamos como con una capa que no nos da el COVID-19. Pero si nos hubiera dado, ¿cuántos habitantes de calle no hubiéramos muerto? Pero más que el COVID, la verdadera enfermedad que aqueja a los habitantes de calle es el abandono. Porque las vacunas no nos las ponen a nosotros, sino las vacunas se las dan a los otros, a los que están bien, porque vean que es que nosotros no somos seres humanos. Que nosotros nos da un COVID, que nosotros nos vamos a morir como están muriendo más de una persona. Señor, ¿me colaboras con alguna cosita, mi amor?
no vivía bien, porque no estaba con ese miedo que le iba a dar el COVID. Porque a mí me hicieron ir al hospital fue eso, el COVID, pero gracias a Dios. A los habitantes de calle muy poco nos da el COVID. Nos menosprecian. Todos somos seres humanos. ¿Por qué no nos vacunan? ¿Por qué? Si nosotros somos seres humanos. Ahí es donde yo voy, si pilla. A mí en el hospital fueron 3 veces a vacunar. Ay, señorita, vea, yo me quiero vacunar. No, ¿cuántos años tiene usted? 57. Ah, no, todavía no le da. Es una mentira muy grande. Eso es una epidemia que está matando a la gente. Entonces que nos vacunen. Así es el día a día de los habitantes de calle, durmiendo donde los coja la noche, deambulando por los rincones de una vasta ciudad mientras esperan ser vacunados. Si no los mata el hambre o la desolación, lo hará un virus invisible que también deambula por las calles. Sin embargo, escuchen esto. Más de 1.900 casos positivos de COVID en habitantes de calle Bogotá fueron reportados por las autoridades. Y debido a esto, la población fue incluida en el Plan Nacional de Vacunación. Aquí en la capital se montó un piloto de inmunización para estas personas que permanecen cerca de los centros comerciales. En medio de la pandemia, quedarse en casa es una medida que no todos pueden cumplir, especialmente si no hay un techo. Según la Secretaría de Integración Social, hay alrededor de 30.000 habitantes de calle en Bogotá. Tenemos 3 sentencias de la Corte que nos impiden, contra la voluntad, obligatoriamente, llevarnos a los habitantes de calle a servicios. En el país eso no se puede hacer, es un secuestro. La población habitante de calle contagiada por COVID también necesita atención en cuidados intensivos. El Hospital Santa Clara en Bogotá es el que atiende el mayor número. El último reporte indica que más de 1.900 han dado positivo para COVID-19. Ellos quieren, cuando llegan a urgencias, que su patología se les resuelva rápidamente para ellos retomar su consumo. Pese a que se les explica que su vida corre riesgos en la calle, muchos de ellos deciden firmar su salida voluntaria. Bogotá cuenta con 11 centros de atención en los que llegan más de 1.200 habitantes de calle. Sin embargo, con la pandemia, el cupo está a tope. Seguimos atendiendo a la población habitante de calle en 2 grandes estrategias. Una estrategia con hogares de paso, centros de autocuidado, centros diferenciales. Y la segunda son un equipo de abordaje territorial que va a los cambuches, a los canales, para empezar a hacer un abordaje y una socialización de servicios y también de acciones preventivas y atención. Nosotros en Bogotá nos adelantamos e hicimos una prueba piloto de vacunación para habitantes de calle. Ahora que ya tenemos los grupos especiales, ese tema se está organizando por habitante de calle, por esa condición. Pero lo que yo quiero decirle a todos los ciudadanos es, hoy Bogotá está vacunando mayores de 55 años sin ningún agendamiento y ahí entran todas las poblaciones. Nosotros mismos hemos acompañado a algunos de estas personas en habitanza de calle que están en los centros comerciales hoy vacunándose según su número de cédula. Con el objetivo de lograr la inmunidad de rebaño, el Plan Nacional de Vacunación contempla que 35 millones de colombianos, incluidos habitantes de calle, recibirán la vacuna contra el COVID-19. Volvemos con la segunda parte de la entrevista al ministro de Salud, Fernando Ruiz. Una de las mayores apuestas de este gobierno ha sido la producción de vacunas en medio de la pandemia. ¿Cómo avanza y cómo está el camino para que esto se dé en nuestro país? Nosotros no podemos irnos a haber abordado una pandemia sin haber tenido unos aprendizajes y haber definido unas estrategias para que la próxima pandemia o si cualquier tema que tengamos que afecte la salud pública no sea abordado de una manera eficiente. La verdad, Colombia sufrió mucho consiguiendo ventiladores, consiguiendo elementos de protección personal, entrenando profesional de salud, personal médico, consiguiendo cada cosa, porque la realidad es que ningún país estaba preparado para esto y nosotros como un país de recursos limitados no producimos los elementos esenciales necesarios para atender una pandemia. Y entre eso las vacunas y los medicamentos esenciales son fundamentales. 305 mil millones de pesos, la mayor inversión que se ha hecho en los pasados 20 años en el sector salud, en infraestructura hospitalaria, en ambulancias. En 20 años, esta pandemia nos puso a pensar qué significa tener salud y qué significa
el personal de la salud. Vacunación, pero también tenemos tratamiento en pastillas para personas con COVID-19. ¿Qué otros adelantos se tienen en materia para tratar y prevenir el COVID-19? Ya hay al menos dos medicamentos. Sabemos que están desarrollando muchos más. Lo que estamos esperando es prácticamente la aprobación por las agencias internacionales, igualmente por que se presente toda la documentación en INVIMA y empezar a trabajar en el tratamiento de la gente. ¡Viva el ministro! ¡Viva el ministro! Este homenaje lo recibo en el fondo de mi corazón, lo recibo en mi alma. Yo solo pienso que le agradezco a la vida la oportunidad que me dio. Esta oportunidad es única. Podría haber estado en mi casa esperando que otros hicieran lo que a mí me tocaba hacer. Seguramente hay otras personas que lo hubieran hecho mejor. Hay que ser siempre humilde en la vida y probablemente eso pudiera haber sido. Y esa confianza creo que me llena completamente, Luisa. Creo que es el alimento, el mejor alimento que podía tener un ser humano en la vida. Damaris y televidentes, en 2021 conocimos la historia de dos personas que son reflejo de cómo el COVID-19 ha dejado huella en las familias. Así es, Lina, y es que perder una madre siempre es doloroso, pero en medio de la pandemia, sin poderse despedir, sin poder contar con la presencia de otros familiares, deja más lesiones aún en las vidas. Muy atentos a esta historia. Claro, ya. No se conocen, pero tienen varias cosas en común. Comparten el nombre y la misma tragedia. El virus se llevó a sus padres. César Fonseca y César García están en el grupo de los huérfanos por la pandemia. Hubo un silencio muy largo en esa llamada. Lo único que le dije fue, mamita, ánimo, su merced puede. Y eso fue lo último que hablamos. Pues ya nos habían como avisado que pues no eran las mejores condiciones y el 31 de diciembre a las 8 de la noche fallece. Esos son los últimos recuerdos que César Fonseca, de 26 años, tiene de su mamá con vida. Y como por coincidencias de la vida, otro César, pero de apellido García y con 43 años, vivió una tragedia similar. Entró a un hospital junto a sus padres, pero solo él venció al COVID-19. Estábamos los tres en la misma clínica a esperas de que cómo va evolucionando uno y saber que ellos están ahí, pero uno no poder tener contacto o de saber cómo se encuentran es algo muy difícil. Eso fue devastador porque pues igual, de todas maneras, la madre, el padre y la madre, pero para mí mi mamá era todo en mi vida porque ella era mi cómplice, era mi alcahueta de toda la vida. Dos días después de que falleció él, pues me llama y me avisa que no aguanto más. Me queda de tranquilidad que cuando yo la última vez que los vi vivos y no los vi mal, mis hermanas sí los vieron mal. Y mi mamá pues ya no era la misma, ya pues no tenía como aliento, como fuerza para hablarme. Pero realmente uno nunca piensa o nunca se imagina que estas cosas llegan a pasar. Y cuando lo toca a uno, uno dice que es demasiado teso porque el dolor es brutal. Fue una conmoción de sentimientos, de sensaciones, de recuerdos por todo lo que ella hizo por nosotros. Y pues bueno, básicamente fue derrumbarse media vida porque pues se acaba la vida de mi mamá. Y pues nada, o sea, simplemente como un silencio, una tristeza profunda, que pues bueno, aún no se cura, obviamente nunca se curará. Se asimila de cierta forma, pero es un sentimiento muy fuerte. Y mire la abuela también, mire, se quedó dando vueltas. Son momentos muy difíciles, sale uno y como la espera de recibir una llamada de parte de mi mamá era tremendo, o de llamarla, que la llamaba uno todos los días.
es un vacío tremendo. Hoy en día que todos los días paso por el frente de esa clínica, la miro y pienso que todavía están ellos allá. Le daría un gran abrazo y, bueno, le recordaría lo que muchas veces le dije, que la amo mucho, que la extraño. Realmente, si fueran unos momentos, le diría que la extraño mucho, que esperaría que volviera. Pero, bueno, hay que asimilar las cosas. Yo creo que sería un abrazo eterno. Y es que uno de los mayores dramas que ha dejado la pandemia del COVID-19 en ese año es la orfandad infantil. Casi 2 millones de niños, niñas y adolescentes del mundo han perdido a sus progenitores por el virus. México ha sido uno de los países más afectados. Andrea Montero, de 33 años, es madre de 3 niños. Vive en Veracruz, en el oriente de México, y perdió a su esposo, César Hernández, que trabajaba en el sector petrolero, y murió a causa del COVID-19 con apenas 38 años en junio del año pasado. 2 meses antes del deceso de su padre, Paola, de 12 años, recibió como regalo un violín que ahora le sirve como refugio ante su ausencia. La situación es más difícil de explicarles a César y Cedric, de 5 y 2 años respectivamente. Cesarín y Cedric siguen preguntando por él. Cedric dice que su papá vive en la luna y César dice que su papá anda en el cielo, en un avión. Los hijos de Andrea forman parte de los 131.325 menores que, según la prestigiosa revista británica The Lancet, perdieron a su madre, padre o a ambos por la pandemia en México. Pero en términos relativos, México ocupa la tercera posición con el mayor número de menores de edad en orfandad por el coronavirus, por cada 1.000 habitantes. Lo superan Perú con 10,2, Sudáfrica con 5,1 y más atrás están Brasil, Colombia, Irán, Estados Unidos, Argentina, Rusia y Polonia. El impacto psicológico de la pérdida para los menores es incalculable y deja marcada una huella para siempre. Hay niños y niñas que han sufrido alguna pérdida, pero también aquellos que a lo mejor no han sufrido una pérdida, han tenido un año muy excepcional, un año de confinamiento y vienen seguramente como con ansiedad, con miedos, con preocupaciones. El reto ahora para quienes cuidan de niños o adolescentes huérfanos es acompañarlos en su regreso a clases, que empezará el próximo 30 de agosto en México, el país latinoamericano donde más se ha demorado la reactivación de la presencialidad en las aulas. La preservación de la cadena de frío y la seguridad en general son aspectos fundamentales en el proceso de conservación de las vacunas. Pilotos de la Fuerza Aérea fueron escogidos gracias a sus conocimientos para que los biológicos lleguen a toda Colombia. Ustedes llevan siendo pilotos de la Fuerza Aérea mucho tiempo, pero en los últimos 2 años han enfrentado una situación difícil y particular para el planeta entero, y es el COVID-19. ¿Cómo ha sido para ustedes pasar de las operaciones habituales a ser quienes llevan vida, salvan vidas en las regiones más apartadas de Colombia? La transición, pienso, que fue buscar las medidas de proteger la aeronave, independizar la cabina de tripulación de la cabina donde vamos a llevar el personal que se encuentra enfermo, con el único fin de que entregar al paciente vivo, estable, con la complejidad por su afección por la pandemia y aparte de que la tripulación no tuviera o sufriera de contagio. ¿Qué pensaron ustedes la primera vez cuando ustedes les dicen, mayor, capitán, desde ahora van a trasladar a pacientes COVID y van a llevar vacunas a esos puntos de Colombia donde no hay otro medio de acceso? ¿Qué fue lo primero que pasó por sus cabezas, capitán? Detrás de esas tripulaciones hay seres humanos que sentimos valor, coraje y miedos, preocupaciones. En mi caso particular, yo lo primero que hice fue llamar a un doctor que es profesor en la Universidad de Antioquia, Julio Bueno, y yo le dije, esto es una guerra que yo no sé pelear, porque es algo para lo cual no estaba preparado. Tuve el valor, digamos, de dejar esos miedos atrás, ya que yo siempre pienso en cada que salgo de mi casa, porque la misión cuando me la asignan empieza en casa y termina cuando los vuelvo a ver. Usted dice una frase que me impacta mucho y es una guerra que no sabe pelear. Mayor, le pasó lo mismo, se enfrentó por primera vez a un escenario completamente desconocido para usted. Ya viene una preparación tanto física como psicológica para afrontar este nuevo reto que era
transportar y evacuar personas con COVID. Entonces, psicológicamente empieza tu tratamiento a decir, desde el día anterior nos decían los médicos acá, tienes que hidratarte, tienes que tener mucho cuidado cómo te colocas los guantes, cómo los retiras, lo que tiene que ver con no quitarte en ningún momento tu máscara maxilofacial y evitar en todo momento cualquier situación o cualquier contacto con alguien de la tripulación. Tu cabina permanecía esterilizada hasta el momento en que tú aterrizabas y completamente te quitabas todo el equipo de vuelo. Entonces ya era una situación particular para nosotros de cumplir la misión y al mismo tiempo de que no contagiarnos. ¿En algún momento llegaron a sentir que era el COVID justamente un enemigo superior, mayor, para lo que ustedes estaban entrenados? Sí, porque cuando tú empiezas a ver por noticias, por diferentes medios, que las personas se empiezan a contagiar a nivel mundial en un nivel tan alto y en tan poco tiempo, que tus familiares también empiezan a sufrir esta condición, ya el miedo que tú enfrentas es, primero, a no contagiarme, a hacer todo lo posible, y precisamente cuando voy a hacer mis misiones de rescate o de evacuaciones, hacer lo posible porque esa persona durante el transcurso del vuelo se mantenga viva. El afán de nosotros es, nos lo entregan vivo, llevarlo vivo al destino. Y aquí viene la situación particular, que es esa deficiencia de oxígeno que tenían esas personas, y era el miedo mayor precisamente por esa condición. Este era un enemigo silencioso, diferente a cualquier otro tipo de enemigo al que ustedes se enfrentaran en combate. Precisamente cuando tu enemigo es diferente a lo que tú venías manejando, tienes que estar más preparado, porque no sabes en qué momento te va a atacar y cómo lo va a hacer. Y en el momento de la pandemia que se dio o se suscitó, la única ayuda que teníamos en ese momento era el autocuidado. Digamos que ese era como el blindaje que teníamos nosotros ante esta situación. Blindar la aeronave con los equipos especiales de aislamiento, nosotros con nuestros trajes, pero al mismo tiempo tener la conciencia de que el autocuidado es lo que te protege a ti. Blindar la aeronave, si bien es dispendioso, de cierta manera es algo técnico que se puede hacer. Pero ¿cómo se blinda la mente? ¿Cómo se blinda la parte psicológica de ustedes y de sus familias? Cuando vamos en una misión donde no sabemos qué nos puede pasar, las medidas de precaución son mayores. Sin embargo, tenemos una responsabilidad que son 55 millones de colombianos, dentro de los cuales hay también otros papás, otros hijos, otras familias, y eso para mí es un motivante muy grande, porque pues yo me veo reflejado en esas historias, porque yo tengo la mía, la propia. Entonces eso es como lo que me da la berraquera o el coraje para poder cumplir con todo sin decir no. Mayor, en su caso, usted fue paciente COVID. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo él llegó a su vida y cómo tocó las puertas de su vida este virus? Lo particular fueron dos noches en las cuales no pude dormir, sentía que me hacía falta el aire y en ese momento lo que hacía era abría la puerta de mi habitación para tratar de ventilarme, pero a partir de ese momento ya empezó como un poco la angustia porque no estaba durmiendo tranquilo, entonces ya que me tocaba acomodar las almohadas para dormir sentado. ¿Y fue en ese momento cuando usted por primera vez quizás sintió en carne propia lo que sentían muchos de los pacientes a los que usted trasladaba a diario en su helicóptero? Sí, y es cuando tú agradeces por algo que siempre tenías presente y era poder respirar. Entonces decirle gracias a Dios porque puedo respirar así sea con cierta dificultad, pero lo puedo hacer. Cuando antes de la pandemia para ti respirar era algo, un funcionamiento normal de tu cuerpo, y en ese momento dar gracias porque lo puedes hacer. Y haber tenido esa experiencia lo llevó quizás a sentir más empatía de la que ya tenía por esos pacientes, a tener un grado de responsabilidad más alto, porque usted ya sabía lo que físicamente y emocionalmente podía estar sintiendo la persona que llevaba a bordo. Sí, porque tú ya sabes lo que están sufriendo una persona que tienes que evacuar. Cuando a ti te dicen que tienes que evacuar a alguien es porque las condiciones médicas o el estado en que se encuentra es muy crítico.
Entonces yo ya pensaba en la dificultad que tenía esa persona, por ejemplo, para respirar, o no sé si cuando lo fueran a llegar, que alcanzara a llegar para que lo entubaran. ¿Qué es lo primero en lo que ustedes piensan cada vez que salen en su helicóptero, bien sea a entregar vacunas o a recoger algún paciente en estado crítico? Lo más importante y la punta, digamos, de todo es el cumplimiento de la misión. ¿Para qué estamos nosotros? Eso siempre va a ser lo más importante. Ya de ahí se desligan las otras cosas, los otros factores. Pero siempre toda la institución, todas las personas que están aquí, que tú puedes ver trabajando, desde el que nos sirve la comida hasta el que lava la ropa, todos estamos por salvar esa vida a través de nuestras aeronaves. Entonces siempre la punta de la, digamos, de la lanza va a ser el cumplimiento de la misión. ¿Cuál es la llamada que, por ejemplo, usted tiene que hacer siempre antes de subirse a su helicóptero? Cuando le estoy dando la vuelta al helicóptero para de revisión antes de prender para irnos, siempre en medio de esa vuelta le pido a Dios que nos proteja a todos y que con su sangre cubra el helicóptero. Llamo a mi mamá sí o sí antes de cada vuelo. ¿La llamada que a usted no le falta? No me falta, sin importar la hora que sea. Ella me dice, llámeme, porque yo sé que ella se pone a orar. Y a mí el saber que mi mamá está orando por mí me da mucha tranquilidad en ese momento. Y siempre acá en este bolsillo, acá tengo, pues, cuando termino el briefing con la tripulación, soy devoto del milagroso. Y aparte de eso, esta es que es la tarjeta que utilizamos. Muéstremela ahí usted. Sí, estar, mira, estas dos. El Señor de los Milagros. Y acá en esta tarjeta, que nos que recordamos toda la parte de seguridad del helicóptero. ¿Qué hacer y qué debo tener en cuenta? Y acá el milagroso siempre le oro, me sella la consagración. ¿Y cuál es mi tranquilidad para irme al vuelo aparte del planeamiento que hice? Son mis cosas. ¿Alguna vez ha volado sin esa llamada a su mamá? Me ha pasado como dos veces, pero ya no la quise llamar a las 3 de la mañana que me tocó hacer una evacuación de un bebé, pero por la hora dije, no la voy a llamar a despertarla. Y ¿se siente extraño? ¿Se siente raro? Sí, obviamente, porque es algo, una parte de ti que, oiga, me faltó esto. Digamos que cuando uno habla con pilotos, capitán, hay una frase que repiten mucho y es que el mejor vuelo es aquel que no se hace. En este caso, ¿usted en algún momento ha querido pegarse a ese mejor vuelo? ¿Ha habido de pronto un vuelo que usted diga, no quiero hacer? Muchas veces, a medida que pasa el tiempo, hay más razones por las cuales no arriesgarse, ¿sí? En ese caso, en mi caso, mis hijos y pues un matrimonio, a diferencia de una persona que esté soltera, sin hijos, pues sus consideraciones son diferentes. Sin embargo, más allá del miedo a no salir a vuelo, es, digamos, el miedo a que el último abrazo, lo que le preguntabas ahorita a mi mayor, que es la llamada que siempre hago y eso, yo siempre pienso que hay que despedirse, porque uno no sabe si puede hacer el último abrazo. Entonces, no he dicho nunca no voy a cumplir una misión, no lo he pensado. Sin embargo, los riesgos se mitigan. Y en el momento en que haya que decir no se puede cumplir, es por ciertas razones. Sin embargo, siempre y cuando yo vea la oportunidad de salvar una vida, pues para eso yo estoy acá. Sino esa es mi vocación, esa es nuestra vocación. Sin duda la misión más dura que ha tenido usted que enfrentar desde que inició, se embarcó en esta vida militar y especialmente de la Fuerza Aérea. Sí, ha sido una situación bastante compleja. Lo que te digo, es un enemigo invisible, no nos disparan ni nos dicen nada, pero la afectación va más allá. Por más que tenga su uniforme, usted no deja de ser un ser humano. ¿Cómo hace para vencer, por ejemplo, el miedo, para controlarlo, la angustia o el deseo de llorar, por ejemplo? A mí mi oración me tranquiliza y el solo hecho de que voy a hacer algo para que otra persona viva, sin importar la hora que sea, las condiciones, la tranquilidad me la da el hecho de que voy a hacer algo de bien, una obra para que otra persona pueda seguir viviendo. Sin importar que finalmente sea también usted y su vida la que puede estar de por medio, que usted finalmente está sacrificándose por otro. Pienso que el sacrificio es parte de nuestra vocación como militares, ¿sí? Pero lo más importante es que tú esos riesgos los puedes mitigar. ¿Qué piensa cada uno de ustedes todas las noches? Cuando llega, pone la cabeza en la almohada, ya no tienen el uniforme puesto, ¿qué pasa por sus cabezas? Justo en un momento tan duro como el que estamos atravesando.
la solución es vacunarse, no pare de contar. Vacunarse y nosotros como pilotos representando al Estado es tener el alcance de llevarles a esos 55 millones de oportunidades que somos los colombianos, llevarles esos 55 millones de vacunas por dos, o sea, 110 millones a todo el territorio, a las partes donde no hay carretera. Llevando vida, sí. Básicamente. Cada noche usted dice, hoy aporté un granito para las llevar oportunidades vida. Que ellos no tienen al estar aquí en una ciudad principal o al estar en un casco urbano. Es bastante gratificante y uno pensar, si sabe que va a cumplir esa misión al otro día, ¿cuántas vidas se pueden salvar? Y usted, mayor, cuando pone la cabeza en la almohada, ya no tiene el uniforme, ya es usted como individuo. ¿Qué piensa cada noche? Poder tú irte a descansar después de haber hecho una misión como estas, salvar vidas, es, pienso que el descanso más merecido que puedas tener, porque hiciste algo por los demás. Y es eso, la vocación de servicio, que es algo que solo lo hace la persona que tiene esa satisfacción por esa misión que hizo. ¿Qué significa para ustedes justamente esa Colombia lejana, la que quizás no está en el radar de la mayoría de nosotros? Gracias a Dios y gracias a estos helicópteros podemos llegar a cualquier parte del territorio colombiano, en tierra, en río o en mar, allá podemos llegar. Entonces, es llevarle ese granito de esperanza, esa oportunidad que ellos tengan de vivir una nueva vida. Es la oportunidad más bonita, porque tú estás llevando a un sitio donde las personas no tienen todas las oportunidades que se dan en una ciudad o un casco urbano, como lo decía Andrés, de llevarle esperanza. Y cuando tú vuelas en un ángel, aterrizas en esos sitios y ves la alegría de las personas, en este caso porque se llevan vacunas o cuando le rescatan un familiar, dicen, no estamos solos. Los niños se emocionan cuando los ven, que en esas regiones apartadas. Me pasó una anécdota en Manaure con un niño guayú. El niño estaba feliz, llegó con su traje típico y quería montarse al helicóptero y me preguntaba, si yo, claro, estos helicópteros son por ustedes que existen. Hoy Mayor cree que los superhéroes están dejando a un lado su capa y les da paso a personas como ustedes que cumplen una labor invisible quizás para muchos en la sociedad, pero que definitivamente es contundente y vital para una gran cantidad de colombianos. Sí, yo pienso que el trabajo que hacen todas las tripulaciones de la Fuerza Aérea es un trabajo silencioso, pero el resultado final es salvar vidas. ¿Cómo recordarán ustedes esta misión en unos años? Yo sueño contándole esta historia a mis nietos, que sentarlos en mis piernas y en un álbum fotográfico decirle, mire lo que hizo su abuelito cuando estuvo en la Fuerza Aérea y pues en este caso con las misiones de COVID. Decirle que el don de servir es de las personas y muy pocos tenemos ese lujo. ¿Para ustedes realmente hoy estos helicópteros, estas máquinas son ángeles? Para mí sí, porque tú no sabes la satisfacción cuando te entrevistas después de que tú rescatas una persona y te dan las gracias por lo que hiciste. La mejor carta de agradecimiento es cuando te hacen así con la mano y uno los ve a través del helicóptero o que hacen así con el pulgar, esa es la mayor satisfacción. De todas las misiones que por supuesto se libran con un helicóptero de estos, quizás esta del COVID es la que más lleva a cumplir la misión de estas aeronaves. O sea, ustedes aquí están salvando la vida de todos los colombianos. Bueno, nosotros estamos para servirle al pueblo. Esto es de Colombia, esto no es de una persona, de una entidad, esto es del pueblo. Y si el pueblo nos necesita, ahí estaremos, para lo que sea, sea COVID, sea alguna otra situación. La mejor recompensa es que vuelo el ángel, y así lo digo siempre. Gracias a Dios tengo la dicha de ser piloto de Black Hawk, de ser piloto de un ángel de metal, y de ayudarle al pueblo colombiano salvando vidas, y en este caso, como le dijo Andrés, llevando las vacunas para que otros se puedan salvar. O sea, hoy más que nunca esta aeronave cumple la misión para lo que fue hecha, un ángel que salva vidas. Correcto, esa es, yo pienso que el mejor
call sign que le pudieron colocar a este helicóptero para misiones de rescate fue Ángel. No veo otro mejor significado. Finalmente, Damaris, expertos aseguran que en los próximos años, a medida que el COVID se vuelva endémico en la población, es decir, se repita constantemente, podría comportarse como otros coronavirus del resfriado común. Así es, Lina, pero por ahora las autoridades recomiendan no bajar la guardia y seguir respetando estrictamente las medidas de bioseguridad, como el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de tapabocas. Y es así como llegamos al final de este especial de lo mejor de RTVC Noticias. Conectados 24/7. Feliz noche. Cosas, hiciste nuevos amigos y viviste aventuras increíbles. Ahora es momento de descansar, soñar y descubrir mundos mágicos y fantasiosos. Señal Colombia y la Comisión de Regulación de Comunicaciones te invitan a dormir.